parte del equipo. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre, exclusivo de la TV pública. En perchas o en un marco. No importa. La que tengas es la mejor. Porque vos sos parte del equipo. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA. En todo el país. Libre. Exclusivo de la TV pública. Put your flags up in the sky. In the sky. And we'll stand, 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 stand. Transmisión oficial FIFA en todo el país, libre, exclusivo de la TV pública. ¿Será escote en B, cuello redondo, chumba, manga corta, manga larga, titular o suplente, con número o sin número? No importa, la que tengas es la mejor, porque vos sos parte del equipo. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA, en todo el país, libre, exclusivo de la TV pública. Put your flags up in the sky, put them in the sky. And when we're sad, 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 sad. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. TV pública.
nueva o la más vieja. De cuando eras pibe o la de tu pibe. Pueden ser muchas o una sola. No importa. La que tenga es la mejor porque vos sos parte del equipo. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre. Exclusivo de la TV Pública. Tenés la camiseta, capaz que está manchada, desteñida, rota, descosida, quemada, arrugada, doblada, en perchas o en un marco. No importa, la que tengas es la mejor, porque vos sos parte del equipo. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA, en todo el país, libre, exclusivo de la TV Pública. Put your flags up in the sky, And when we stand aside, Show the world where you're from, Show the world we are one. Transmisión oficial FIFA en todo el país, libre, exclusivo de la TV Pública.
buenas tardes a todos. Bienvenidos a este lanzamiento oficial de lo que será la transmisión libre y gratuita para toda la República Argentina del Mundial de Brasil 2014. Y claro que se merece un aplauso, porque todos los vamos a ver en cualquier rincón de nuestra bellísima Argentina. Estamos saliendo en vivo ahora para todo el país, pero los estudios de la TV pública están poblados. Seguramente habrá un paneo para mostrar a todos los presentes, muchos invitados especiales y muchos protagonistas de lo que va a ser esta gran cobertura. Estamos todos los argentinos muy ansiosos. ¿Qué voy a decir? Todos lo sabemos. El fútbol es nuestro deporte más popular. Es ese que llevamos en la sangre. Es ese que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos despierta pasiones. Y sobre todo, la selección argentina. Digo selección argentina y lo veo al señor Alejandro Sabela. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Aplausos. Todas estas energías positivas que todos tiran hacia esa camiseta celeste y blanca. ¿Dio la lista de 30? No, todavía. ¿La damos al final de esta transmisión? ¿La vamos a dar acá? Sí, dice que cree que sí, el señor Alejandro Sabela. ¿Son 30? Dígame si son 30 o menos. 30, son 30. Bueno, quédense todos atentos porque los 30 preseleccionados para Brasil 2014 de la Argentina las damos acá en vivo. Y el técnico de la selección argentina, Alejandro Sabela, está presente y lo va a corroborar con nosotros. Decía, había un gran objetivo, y como comunicaba al comienzo, era hacer llegar este Mundial a todo el país de manera libre y gratuita. Pero había otra gran responsabilidad de parte de todos nosotros. ¿Cuál era esa responsabilidad? Que el Mundial, ustedes, del otro lado de la pantalla, lo observen como se merecen. Y cómo se merecen que sea con la mejor calidad. Por eso se trabajó mucho para que reciban las mejores imágenes en la más alta definición, para seleccionar a un grupo de periodistas idóneos para una cobertura tan importante a nivel mundial, para que todos los que están detrás de cámara trabajen minuto a minuto, para que ustedes no se pierdan de absolutamente nada. Para esto, ¿qué hubo que hacer? Unir equipos para armar uno muy grande. Por eso se fusionaron Fútbol para Todos, la TV Pública y Deport TV. Entre estos tres equipos armaron uno muy grande que les van a ofrecer lo mejor en Brasil 2014. ¿Cómo? Así. Fútbol para Todos, la televisión pública y Deport TV llevan el evento más importante del mundo en forma libre a todo el país. Los relatores que más saben de fútbol y de mundiales. Los 64 partidos, los de Argentina y los de todas las selecciones. En vivo, con los mejores comentaristas. Exclusivo, una cobertura periodística sin precedentes. Programas especiales a toda hora. Programas internacionales desde Telesur, con Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona. Estés donde estés, vas a estar con la selección y los que mejor saben transmitirlo. Brasil 2014, transmisión oficial FIFA, libre, exclusivo. Muy bien, y es eso lo que se viene. Veíamos recién en imágenes a una persona que todos los que estamos acá, todos hemos idolatrado. ¿Cómo he gritado esas atajadas en Italia 90 con las banderitas pintadas en los cachetes celestes y blancas? El señor Sergio Goicochea. Sergio Goicochea. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno que viniste.
Bueno, muy todos buenas tardes estos aplausos a todos. Para vos. Gracias por los y aplausos. Y además, viste que estoy con la voz media tomada. Sí, sí, tengo que prepararme para gritar más goles y más atajadas. No se preocupe porque no creo que tampoco reparen tanto en su voz con esa belleza. Bueno, pero una es locutora, vio, bueno, hace lo que puede. Muy bien, yo. Ahí está. Bueno, me alegro. Bueno, gracias por la presentación. Me alegro de tenerlo acá. Y cómo yo estoy feliz de estar acá porque, como bien decía, tuve la oportunidad de jugar un mundial, de tener la posibilidad de cumplir ese sueño. Y bueno, a partir de la Copa del Mundo de 2010 de Sudáfrica, experimentarlo como desde el campo de juego, tener todas esas sensaciones. Y es algo tan lindo y algo que llega tanto, que nuestro país tan futbolero, como bien decías en la presentación, y que ahora va a poder disfrutar todo el país en cada rincón, en cualquier lugar que se te ocurra, en vivo, todas las selecciones, y realmente es muy, muy lindo. Uno cuando ve Goico los partidos desde su casa, sabe que necesita escuchar a esa persona o a esas personas que realmente le van a llegar lo que se está viviendo. Por eso era tan importante para todo este equipo que sea muy selecto el grupo que se iba a elegir para relantar, comentar y el campo de juego. ¿Tanto como la lista de Alejandro? Sí, hubo una lista. Hubo una preselección y luego una selección. Me parece que un poco más fácil que era esa, abuela. Bueno, Ale, hoy te tengo que hablar. Porque cada evento que me toca conducir, últimamente lo veo en primera fila. Es brava la primera fila, ¿eh? Sí. Bueno, el señor Julio Grondona también está. Jorge Capitanich, Alejandro Bursaco, Tristán Bauer. Le vamos a dar un fuerte aplauso para todos estos invitados de lujo. Tristán, que tiene un pasado como arquero también. No sé dónde habrá jugado, pero todos hablan muy bien, que era muy buen arquero. Ah, muy bien. Pues ya lo vamos a probar. Y don Julio, pasa por Río. Hace 31 años, cuando me convocaron por primera vez a un juvenil, que llegué a esa puerta de Viamonte, y ahí me recibió don Julio. Y acá está, Julio, al lado mío, mira. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, relatores, comentaristas, campo de juego, todo esto es muy importante porque queremos que nos hagan sentir lo que pasa en la cancha. ¿Sabés quiénes son? Tengo una vaga idea. ¿Develamos la incógnita? ¿Le parece con imágenes primero? A ver, ellos nos hacen llegar Brasil 2014. Es el equipo que le va a poner las voces a todas las imágenes que lleguen a cada rincón de la Argentina, que cada argentino va a disfrutar, cualquier plataforma que se te ocurra, ¿no? Porque vas a estar en un taxi, en un colectivo, vas a tener tu teléfono, vas a poder ver el Mundial. O sea, si te perdés el Mundial, es porque no estás en Argentina. Ya vamos a adelantar absolutamente todo eso. ¿Vieron las caras? Ellos son de primera y los vamos a recibir a todos ellos. Señor Rodolfo De Paoli. Fuerte el aplauso para él, para Alejandro Apo también. Jorge Barril. Para Gustavo Kufner. Marcelo Lewandowski. Para Mario Cordo. Diego Brancatelli. Titi Fernández. Diego Latorre. Y Sebastián Viñolo. Fuerte el aplauso para porque todos ellos van a ser nuestras voces, nuestras caras, los que nos van a hacer sentir emociones, nos van a poner dramatismo, nos van a dar alegrías. Nos harán llorar. ¿Cómo? Ah, pues me mira, mi amigo de fútbol. Muy bien. ¿Estás celoso?
Porque está celoso. Dice que está celoso. Es así, me lo hace con todos. ¿Qué va? Es así, bueno, no puedo. Muy bien, bueno, pero me gustaría conocer las expectativas, porque nosotros metimos tanta presión, digo. ¿Quién va a comenzar a hablar? Que es muy difícil. Sí, mire, Lewandowski, coterráneo rosarino. Así es, ¿cómo le va, señorita? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la felicidad de estar con todos ustedes y por supuesto de participar del evento más importante del fútbol mundial. Desde el 2009, el fútbol para todos, creo que corona con esto ofrecerle a la gente lo que es el fútbol, un hecho cultural en la Argentina, y poder llevárselo a todos los argentinos, a todas partes, a todos los rincones de Argentina en forma libre. Es una satisfacción formar parte de un plantel tan rico en lo profesional, pero fundamentalmente en lo humano. Bueno, para mí es un placer, un gusto estar acá, sumarme a este equipo. Te dirán los jugadores, bueno, está Goico, ¿no? Que mejor ejemplo. Te puede decir La Torre que su sueño era haber jugado un Mundial. Un Mundial es distinto a todo. Para el que lo juega, y para el que lo relata, y para el que lo comenta, para el que lo vive desde su casa. Bueno, esa es la idea. Tratar de que el que va a estar mirando el partido se sienta Messi. Sienta que lo está jugando. Creo que la idea es esa. Llevar el Mundial a su casa en cualquier lugar donde esté la República Argentina. ¿Coincide La Torre o no? ¿Coincide? Sí, coincido. Ya me hubiera gustado jugar un Mundial. Participé los últimos dos, el último para la televisión pública. Es un evento magnífico, estás involucrado quieras o no. Y para mí y para todo el grupo debe ser un honor formar parte de un gran equipo. Pase el micrófono, señor Titífer. Por adelante. Claro, muy... ¿Mundial Titi? Sí. Es el que más mundiales tiene. Y es un honor, la verdad que es un honor poder estar en otro más. Las mejores anécdotas que tengo en 40 años de periodista son de los campeonatos del mundo. Arrancando, lo vi por ahí a Conejo Tarantini, al Pato Filiol. Está a Goico. Carlos Vilardo, que no lo había visto por en la esquina, ¿cómo le va y a Carlos? Con Carlos tenemos grandes historias, con Julio Grondona también tenemos muchas historias en mundiales desde el 78 para acá. En el 86 hemos vivido, creo que la página más importante de la historia del fútbol argentino. Y como les decía, en mis mejores momentos los viví en los mundiales. Con Maradona, con Messi, tengo la suerte de ser, de haber pertenecido a esas generaciones de extraordinarios futbolistas. Y sigue estando Messi y seguimos teniendo una selección extraordinaria. Ojalá podamos hacer un buen trabajo y ojalá que como en el 86 la Argentina vuelva con la Copa y todos nosotros demos la vuelta olímpica, porque lo decía hace un ratito, durante 3 años y 11 meses somos periodistas. Durante un mes cada 4 años somos argentinos y queremos que a la Argentina le vaya bien. Qué lindas palabras de Titi. Te quiero ver tirándote cuerpo a tierra, festejando. La verdad, estamos, querido. Es difícil. Bueno, extender un poco lo que decía el Pollo, Marcelo también. El Mundial de Fútbol, por supuesto, que es uno de los eventos deportivos que más esperamos. Pero encierra un montón de matices que no son solamente deportivos, ¿no? Que excede mucho en cuanto a pasión, cultura, lo que muestra cada país. Bueno, creo que tenemos también ahí una responsabilidad muy grande de poder trasladarle eso a todos los argentinos. Y no es un detalle menor que sea libre y gratuito, que lo podamos disfrutar todos en cualquier rincón del país. Así que bueno, esa responsabilidad llevamos y creo que tenemos un equipo para estar a la altura de las condiciones. Muy bien. Bueno, a diferencia de Titi, yo creo que soy el más joven de todos. Así que espero aportarle frescura y un poco de rebeldía a todo esto, pero... Más no, Brancatelli, más rebeldía no, cosas de, por favor. De que somos 10 periodistas, ¿no? En este lugar, 5 abajo, 5 arriba, el 10 más grande de todos los tiempos nos dio una Copa del Mundo y tal vez el 10, que es el mejor jugador del mundo ahora, nos dé una nueva alegría en Brasil, como es Leo Messi, estamos todos ansiosos por eso, así que orgulloso de compartir este espacio con grandes periodistas, con algunos amigos, con compañeros, con colegas. Y también la enorme felicidad de saber que vamos a llegar a cada rincón del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y por cada una de las provincias, en cada casa, el fútbol es para todos, por suerte. Muy bien. Bueno, en primer término, es como la lista que Alejandro Sabela, estábamos todos esperando la lista, a ver qué pasaba. Y vernos, y acá no hubo una preselección, acá aparecieron... No es la definitiva. ¿No es la definitiva? No. Pero, bueno, a mí me dijeron otra cosa. Bueno, no, quédense tranquilos, Goico es así. Bueno, Goico, el agradecimiento enorme para las autoridades de fútbol, para todos, primero. También para ESPN, ustedes saben que futbolísticamente es el equipo en el que juego también.
Y por supuesto, el hecho de poder estar en todo el país y libre, no solamente es bueno para la gente, sino también para nosotros. Un poco por lo que decía Gustavo recién, el hecho de poder comunicar y al hacerlo saber que llegamos a tanta gente. Esto también es motivante para nosotros. Y además, para los relatores, y seguramente el Pollo, Gustavo y Rodo, que son los relatores que estamos aquí ahora, me van a entender. Bueno, relatar un mundial es un poco como jugarlo, en nuestra profesión, obviamente, ¿no? Sin faltar el respeto a los jugadores argentinos, que son los que van a salir a la cancha de verdad. Pero bueno, jugar un mundial en nuestra profesión es absolutamente importante y nosotros lo sentimos de esa manera. Muy bien. Muy bien. Como buenos hombres de televisión, ustedes sabrán que tenemos que ponerle un ritmo interesante. Yo voy a hacer cortito, así tienen tiempo también Alejandro y Rodo de poder hablar. Lo único que quiero decir, que obviamente que coincido con mucho de lo que dijeron mis compañeros, colegas, algunos de ellos muy amigos, que es la frutilla del postre para los que hemos conformado Fútbol para Todos desde el inicio, coronar la quinta temporada completa del fútbol local, acompañado por las eliminatorias, los partidos amistosos del seleccionado argentino, terminarlo en un mundial me parece que es sin igual, y obviamente que uno lo vive con muchísima expectativa, teniendo en cuenta que va a ser gratuito, libre, y para los cuatro puntos cardinales de nuestro país, así que el agradecimiento para todos. Muy bien, gracias Mario. Rodolfo, voy a ser muy cortito porque voy a saludar a toda la gente que ha provocado, ha hecho, y son muchos, y los queremos representar a todos. Nosotros vamos a ser las personas que nos van a ver. Por supuesto que hace mucho tiempo que trabajo en esto, voy a cumplir 40 años de profesión, y quiero saludar a todas las personas que hicieron posible que se pueda distribuir la palabra, que se pueda abrir el juego para que todos puedan disfrutar de una Copa del Mundo en cualquier rincón de la Argentina, cualquiera sea su condición y su situación. Así que a todos los militantes, los luchadores, a toda esa gente que luchó tanto para la apertura, disfrutar este Mundial es una manera de representarlos y de devolverles en afecto, dedicación y preferencia. Muy bien. No mucho más. Tiempo es breve y han hablado todos, no quiero molestar mucho con muchas palabras, solamente agradecerles a todos ustedes por estar acá, por esta expectativa. Lógicamente en un rato van a dar la lista de los 30, después serán 23, y sinceramente no tengo más sensaciones de agradecimiento, porque me pongo a pensar allá por el 2008, fines del 2008, principios del 2009, donde de un día para otro prácticamente el fútbol mágicamente es para todos. Bueno, el fútbol es para todos. El agradecimiento a Néstor Kirchner desde el cielo, sinceramente, porque la verdad, la utopía de Néstor es realmente conmovedora, y hoy tenemos esta posibilidad, coronándolo con la Copa del Mundo, con la Copa del Mundo en exclusiva, desde 1990 que nos sucede esto, y sinceramente la utopía, bueno, hecha realidad. Muchas gracias y lo mejor para Argentina en esta Copa del Mundo. Muy bien. Han hablado todos. Compañeros, lo mejor, felicitaciones por estar en esta selección de la TV pública y otras plataformas más de Un Fútbol para Todos y Un Deporte B, que se han unido para armar este gran equipo. Ustedes van a ser las voces que van a tener que transmitir todas, absolutamente todas las sensaciones que se vivan en la cancha. Así es. Pasando por los jugadores, por el banco y por cada uno de aquellos que estén sentados en las butacas de los estadios. Tamaña responsabilidad tienen ellos. Así es, estaba mirando, tenemos campeones del mundo, el Pato Filiol, mi ídolo. ¿Tu ídolo? Muy bien. Impresionante, el Conejo Tarantini. Está Holguín, también estaba por ahí, no lo estoy viendo. ¿Por dónde anda? Mario Holguín, el Conejo Tarantini. Muy bien. Roberto Perfumo, gran entrenador mío también. Grande Roberto. Bueno, propongo a todos. Tenemos al vocero presidencial también. El señor Cochimar, ¿dónde está? Ahí estamos, ahí está. Muy bien, ¿cómo le va? ¿Bien? Lo que está se tranquilo, viene. Tranquilo, cruzadito de piernas, ¿eh? Muy bien. Disfruta. Al lado de Julio. El fútbol es para disfrutar, Goico. El fútbol es para disfrutar y lo vamos a disfrutar en todo el Atención. País, en vivo, todas las elecciones. Estás en un taxi, por la TV pública. Mirá, vas en un colectivo, agarrás el celular y en esa plataforma lo ves. Tenés una tablet, lo podés ver. O sea, no te podés perder el Mundial. A ver, ¿cómo? ¿Así? Mirá. Pues soñaste con poder ver el Mundial sin restricciones, desde cualquier lugar de Argentina. Ahora, ese sueño es una realidad. Por primera vez,
el gran evento del fútbol llegará a todo el país, en cualquier dispositivo y de manera libre. Una transmisión histórica para Brasil 2014. Con tecnología de última generación, manejada por un equipo de especialistas cuya misión es hacer que en cada rincón del país se viva el Mundial con la mejor calidad. Desde las cataratas hasta la Antártida, desde las playas hasta la cordillera, en todas las grandes ciudades, en los pueblos más distantes. Todos unidos por una pasión mundialista libre. Por primera vez vas a encontrar el Mundial en cualquier punto del territorio argentino para disfrutarlo con quien vos quieras, viéndolo como quieras. Esto también es historia. Esto también es folclore. Esto también es pasión. 2014, el año de un Mundial libre, sin límites, en cualquier dispositivo. En una transmisión única de un sueño hecho posible. Ahí está, fuerte el aplauso. Qué lindo. Como dijimos, en cualquier punto del país, en vivo, estés donde estés, por la TV pública no te vas a perder ningún partido de la Copa del Mundo. Perfecto, libre y gratuito. Bueno, tenemos todo entonces, tenemos la televisión libre y gratuita, tenemos el equipo, tenemos el micrófono que se me cayó. Tranquilo. Pero no importa. Un momentito, muchachos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¡Vamos, Guillermo! ¿Cómo le va? Hay una cosa que es inconcebible. ¿Qué? Familia, argentinos, fútbol y no comida. No puede no, ser. No, tiene razón. No puede ser. Pueden ser no habíamos pensado. Empanaditas del norte argentino, el corderito patagónico, los pescados del litoral, un asado pampeano o, por qué no, una regia picada como estamos preparando acá. ¿Eh? ¡Vamos! Oh, ¡qué rico! Con su permiso, muchachos. Ah, pero prepare, Juan, prepare. Juanito, Ximena, necesitamos una contundencia. Mira la patita que tenemos. Me parece muy bien, porque acá, mira, hay fútbol, hay actividades recreativas, hay unión, hay familia, y tiene que haber comida. Hay pasión. Tiene que estar, Juanito. Tiene que estar aprobada por las autoridades. Con su permiso, Usted sabe que todos somos cocineros argentinos. Señores, buenas tardes. ¿Cómo les va, señor Capitanich? Por favor, si es de su agrado. Doctor Sabela, si es de su agrado, por favor. Hoy quiero conocer la lista. Don Julio Humberto, por favor. Tranquilito que todo pasa, todo pasa. Señor, yo sé que usted es un fanático del programa. Con mucho gusto, don Bauer. Sí, va a ser, por favor, una cinturita. Después hay para todo el mundo, que es el tranquilo. Claro. Sí, sí. Por favor, lo que usted quiera. Está todo incluido. Por favor, señor, muy bien. Sírvase. Muy bien. Buen Cala, sigue repartiendo. Cala, no te vayas, que nosotros tenemos más cosas para contarte. Si el fútbol es para todos, la picada tiene que ser para todos. También, Goico, atención a todo el país, porque lo que se viene sobre el final de esta transmisión, falta muy poquito, es la lista de 30 que va a dar el señor Alejandro Sabela. ¿Tengo alguna chance, Alejandro? Decime la verdad ahora, no me hagas ilusiones. Justo no, de los arqueros, ¿no? Ya, pobre. Yo tenía una esperanza, obligaba una esperanza. Igual te digo, está mejor que cuando jugaba, mirá lo que es el muchacho. Un bomboncito. Bueno, todo bueno. Gran equipo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Un líder, un capitán. Un gran capitán. Yo quiero a Messi. Tú quieres a Messi. Él quiere a Messi. Todos queremos a Messi. El primer programa de televisión dedicado exclusivamente al mejor jugador del mundo. Hola, soy Lionel Messi y bienvenido a Mundo Leo. Cuando él tiene la pelota en los pies, se electrifica el estadio, casi como el fútbol en su estado de máxima pureza. Qué mejor profesor de que tenerlo como compañero. Un jugador que hace cosas increíbles dentro y fuera de la cancha. Si mueve mucho y si fa capo de tantas iniciativas para el social. Le dije que lo llevaba en mi piel. Messi es Messi, olvídate. Marcar los hombres es imposible.
Es rápido aquí. Busca Messi. Se lo lleva contra dos. Buena Messi. Messi con tiro al ángulo. ¡Gol! Al control de Messi. Al chute Messi. Voilà, la cara del polio Messi. Ahí viene Messi. 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 Estoy orgulloso de haberle dado la capitanía, de hacerlo dueño del equipo. No me equivoqué. Lionel Messi, el mejor jugador del planeta en su propio mundo. ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! Chau, hasta pronto. Nos vemos en Mundo Leo. Ahí estaba, fuerte el aplauso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Messi! Pero, a ver, no va a ser un Mundo Leo durante la Copa del Mundo. No, sabemos que este programa está saliendo hace rato ya al aire con muchísimas repercusiones. Se viene Mundo Leo Mundial. Me va a tocar ser la conductora, va a tener por primera vez una conducción. Tú tienes todavía un excelente off de Diego Ripoll. Y lo vamos a extender con todo el aval de Messi, con todo el aval de su familia que está cuidando cada una de las cosas que se hacen en torno alrededor de esta gran figura a nivel mundial. Así que el programa lo van a poder ver por la TV pública, también por Depor TV. Una hora va a ser la duración del programa. Y al ser de una hora, lo que vamos a hacer es media hora de Mundo Leo. Vamos a estar con móviles en Barcelona, en la ciudad de Rosario, con mucha gente conocida de Messi, si se puede, de la concentración argentina. Y la otra media hora va a ser bien celeste y blanca también. Va a ser todo lo que suceda en torno a la selección argentina. Así que vamos a decir que Mundo Leo va a ser el programa más celeste y blanco que va a tener esta gran transmisión. Y aparte es un programa que está producido íntegramente por la TV pública. ¿Cierto? Hay un gran equipo, te voy a decir. Hay un gran equipo. Es un programa en el cual Depor TV trabaja con otras productoras hace mucho tiempo, que le encantó al mismo Leo. Tanto le gustó a Leo que nos grabó la apertura. Bueno, muy bien. Duplas que quedan duplas para la historia, aunque no estén justamente una al lado de la otra. No, te dice en el campo de juego. No. O sea que tienes una dupla que pueda estar en el mismo estadio, pero no dentro del campo de juego. No. ¿Esa dupla nos hizo llorar en algún momento? México 86 y hay un reencuentro, ¿le dice algo? ¿En esta Copa del Mundo? Sí. A ver. ¿Lo vemos? Argentina, Inglaterra, México 1986. El gol del siglo y una narración legendaria. Maradona y Víctor Hugo ya una vez hicieron historia. La historia se repite. De zurda. Víctor Hugo y Maradona juntos en una producción internacional, no solamente para la República Argentina, se verá en otros países también. Así es, el relato, o el mejor relato de una Copa del Mundo y el mejor gol de una Copa del Mundo. Vos soñabas con estar en la selección argentina, ¿no? Sí. Soñaba hasta que llegó ese momento que el doctor Carlos Bilardo me convocó. Fue media complicada la convocatoria igual, porque yo estaba compitiendo con Falcioni y me llamó por teléfono y me arrancó hablando bien de Falcioni. Y yo me puse blanco. Siempre al revés. No sé, me hizo un prólogo de Falcioni y pues me dijo, vas vos. No sé, hubiera arrancado al revés, Carlos, no sabes cómo me hacía el corazón. Se lo quería decir, no pudo y esperó después de tantos años para decírselo ahora en vivo para toda la Argentina. Bueno, hay alguien en el cual nosotros estamos depositando sueños. Y él también tiene un sueño. Y nos los quiere contar. A ver.
hace en Rosario, en Ushuaia o en La Quiaca. Vamos a estar juntos por un mismo sueño, un sueño mundial. Todo el mundial en todo el país. Vas a poder verlo en TV Pública y en Deportes. Messi, nuestra selección y 40 millones de argentinos tenemos un sueño. Viví todo el Mundial, los 64 partidos en vivo y en HD. Una producción de Fútbol para Todos, para la televisión pública y Deporte B. Ahí está. Un sueño que gracias a esta cobertura de la televisión pública van a poder tener cada uno de los habitantes de este suelo en cualquier rincón que estén de nuestro bendito país. 30 días faltan nada más. Nada más. Se pasa volando. Es un mes. Bueno, vamos a hacer un llamado ahora a que alguien más nos dé unas palabras, integre este escenario muy importante para que todos los argentinos tengamos hoy por hoy la posibilidad de vivir el Mundial de manera libre y gratuita. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte el aplauso para él. Gracias, Jorge. Cálido y afectuoso saludo de nuestra Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tomó una decisión estratégica inspirada en una decisión, precisamente garantizar que el fútbol, pasión de multitudes, pueda llegar a cada uno de los hogares argentinos. De allí surge el Fútbol para Todos y, por supuesto, a la memoria también del doctor Néstor Kirchner, se inspira una perspectiva de llegar a los distintos rincones de nuestra extensa geografía nacional. Por eso es bueno pensar que este Mundial en Brasil será precisamente transmitida en distintos rincones de nuestra tierra. Hay 13.000 escuelas rurales con un sistema de conexión que permitirán efectivamente ver las imágenes del Mundial. Tendremos la posibilidad de transmitir en forma directa a través de la distribución gratuita de decodificadores para bares, restaurantes y lugares semipúblicos. Tendremos la posibilidad de ver 64 partidos, tendremos la posibilidad de un gran equipo de periodistas, relatores, camarógrafos, integrantes de este gran cuerpo técnico que significa una transmisión de fútbol internacional. Por eso yo quiero agradecer a todo el equipo de Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Secretaría de Medios de Comunicación de la República Argentina, porque verdaderamente trabajan con mucho esfuerzo para garantizar el cumplimiento de estas metas. Y lo que es importante también es que nosotros no solamente tenemos la posibilidad de participar en la transmisión en directo de los encuentros, sino también todo lo que significa y rodea la etapa previa del Mundial. Hablábamos recién con Alejandro Sabela que se brindará la lista de los 30 jugadores que participarán como lista previa al Mundial, y el 2 de junio se presenta la lista definitiva. Y que tenemos un cronograma que seguramente con el transcurrir de este tiempo no se hablará de otra cosa que de fútbol en la Argentina. Y eso es parte de nuestra pasión y de nuestro interés. Por eso seguramente
a partir del 18 al 25, cuando los jugadores tienen esos días que son cruciales para cargar nuevamente las energías para disputar el Mundial. Después, el cuerpo técnico con sus jugadores planificarán efectivamente lo que va a ser la participación, luego con la lista definitiva del 2 de junio, el 4 y el 7, dos partidos, el 7 de despedida, irán a Brasil con los sueños de todos los argentinos. La verdad es que tenemos un cuerpo técnico excepcional desde el punto de vista de su calidad humana y de su formación técnica. Tenemos jugadores con extraordinarias dotes y calificativos. Tenemos todas las condiciones también para que gran parte del pueblo argentino los acompañe desde aquí, para que todos ustedes puedan sentir que esa pasión argentina que representan esté acompañado por un pueblo que se movilizará, que bregará por el triunfo y por el éxito de todos y cada uno de ustedes. Nosotros queremos desearles éxitos a quienes van a tener la posibilidad de llevar las imágenes a nuestros hogares. Tenemos que desearles muchos éxitos al cuerpo técnico y a los jugadores, a los dirigentes, a todos los que de una u otra manera han cooperado para garantizar que nuestro equipo hoy nos represente en el Mundial. Quiero agradecer también la cooperación de Torneos y Competencias y de todos los equipos que han estado trabajando para garantizar nuestra señal. Y queremos que esta posibilidad de transmitir el Mundial en vivo y en directo, con todo lo que eso representa, permita al pueblo argentino tener la alegría de disfrutar de un fútbol de muy buen nivel competitivo, la alegría de saber que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico enarbolará las banderas de nuestro país, la del fair play, del juego limpio, de la caballerosidad, del honor deportivo, pero sobre todo demostrar que las habilidades y la sapiencia y la calidad futbolística junto a la calidad humana pueden llevar a representar el símbolo de lo que es la República Argentina, nuestro país, nuestro gran país que a través del fútbol nos une a todos los argentinos. De manera que quiero felicitarlos a todos, desearles muchos éxitos, porque seguramente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la voluntad marcarán un hito, y ojalá Dios quiera que, como siempre, la competencia va a ser dura, difícil, exigente, pero sabemos y anidamos en el fondo de nuestro corazón el deseo máximo de que la República Argentina vuelva a enarbolar en los más altos niveles del fútbol mundial lo que somos capaces los argentinos de representar. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Fuerte el aplauso para el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Muchas gracias. Ahí estaba.